Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es un evento organizado por la Universidad de los Hemisferios. Es un evento organizado por la Escuela Online de Educación Continua y IMF Smart Education, donde hablaremos de la comunicación política en tiempos de incertidumbre, ¿no? Con la participación del consultor presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus, que nos acompaña desde Argentina. Y también hablaremos con la consultora joven ecuatoriana, Selene López, quien es máster en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science. Agradecemos su puntualidad y vamos a iniciar este evento en unos minutos. Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sin miedo a decir lo que piensa, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad. Juntos construiremos el futuro que soñamos, con fuerza, con coraje, con innovación, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad de Hemisferios. Desde la mitad del mundo, bienvenidos a la Universidad de Hemisferios. Sé parte de algo más grande. Bienvenidos a esta charla en donde vamos a hablar de comunicación política en tiempos de incertidumbre. Esta incertidumbre que hoy vivimos en el país, lamentablemente. Así que es un tema que queremos debatirlo, hablarlo con dos grandes consultores. La joven ecuatoriana Selene López, quien hace pocos días acaba de ganar una campaña en Colombia, y el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus, y consultor político también. Selene nos acompaña desde Colombia, a pesar de ser ecuatoriana, a pesar de ser hermana, y Daniel desde Argentina. Les agradecemos mucho a los dos por estar hoy en este webinar, que es muy importante para todos nosotros seguir en este camino de formación y de educación para todos. Quiero agradecer a la Universidad de los Hemisferios, a la Escuela de Online y Educación Continua y a IMF Smart Education, quienes son los organizadores de este evento. Para enfrentar la incertidumbre desde la comunicación política, ¿cómo lo podemos plantear, querida Selene? Es decir, estamos en un momento donde las protestas sociales, donde la confrontación, donde la pelea social se vive el día a día, pero ¿cómo lo podemos ver desde la comunicación política? ¿Qué estrategias plantearlas desde la comunicación gubernamental? ¿Qué estrategias poder plantear desde las organizaciones de la sociedad civil? Te doy el paso y vamos a seguir debatiendo con estos dos consultores, hablando para poder llegar a estas soluciones, ¿no? Quizás desde la técnica, desde la comunicación, poder generar respuestas y soluciones a esta crisis que hoy enfrentamos. Selene, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Pues yo empezaría diciendo que el reto no solo de Ecuador, La sino cámara de... está apagada, querida Selene. No sé si la puedes. Ahí está encendida. Ahí, ok. Yo creo que el reto de varias democracias, no solo de Ecuador, sino de Chile, Paraguay, de muchísimos países de toda la región, es construir un Estado fuerte. La pandemia del COVID nos enseñó que cierta parte de la sociedad tiene que ser protegida, que no se puede dejar los servicios de salud a merced de las fuerzas del mercado, que no se puede dejar, digamos, una serie de mínimos, de una serie de derechos mínimos
a merced de las decisiones individuales de las personas. Y yo creo que lo que pasa en Ecuador surge de eso, de un debilitamiento del Estado, no solo en los últimos, el último año de gobierno de Lasso, sino 4 años antes ya ha habido un ejercicio fuerte de debilitar el Estado. Y ahí, cuando tú debilitas al Estado, cuando pones la carga del, o sea, cuál es la forma en que este gobierno cierra el déficit, es poniendo la carga sobre los servicios de salud, poniendo la carga sobre educación, es decir, que menos chicos puedan acceder a la educación, que no haya medicina en salud. Cuando pones la carga en las personas, digamos, en los nadies, en la mayoría de todas esas personas que son sujetos de derechos y que necesitan, si pones la carga en ellos, tarde o temprano vas a tener la movilización tan grande que tenemos ahora. Yo lo que quisiera recalcar es que esta movilización no solo es de un actor político como es la CONAIE, sino esta movilización es consecuencia de un debilitamiento del Estado desde hace mucho tiempo. Esta movilización está sacando los dolores de grandes segmentos de la población que vienen sufriendo y que la vienen pasando mal desde muchísimos años atrás. Entonces, no hay comunicación política que alcance cuando el Estado es mínimo, cuando el Estado es fallido, cuando el Estado no puede controlar las cárceles, cuando el Estado no puede brindar un mínimo de seguridad, cuando el Estado no puede proveer salud, cuando el Estado no puede proveer educación, etcétera. No hay comunicación política, no hay frame que alcance cuando la ejecución del Estado es muy deficitaria. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno, y no estoy hablando aquí de un grupo político particular, sino del Estado. El Estado es algo que va más allá del gobierno. El Estado es esta capacidad de generar políticas públicas que duran más allá de los gobiernos. Entonces, fortalecer el Estado es algo fundamental, que no solo le corresponde al gobierno, sino a todas las fuerzas políticas, y esa es la principal demanda, incluso de los actores sociales que están ahora movilizados. Entonces, para terminar, digamos, diría, fortalecer el Estado en estos tiempos es fundamental. Perfecto, Daniel. Selene decía que no hay comunicación política que avance cuando existe una crisis tan grande en un gobierno. ¿Qué opinas acerca de la comunicación política en tiempos de incertidumbre, sobre todo en estos momentos en que en países de la región surgen mucho estas protestas sociales que puede generar un debilitamiento en la imagen de un gobierno? Bienvenido. Estás muteado, estimado Daniel. Esa es la palabra clave de la pandemia, estás muteado. Es lo que nos ha caracterizado a lo largo de estos 2 años. Nada, te decía primero gracias por la invitación y la iniciativa que llevan adelante. Un gusto compartir con Selene y con vos, Sofía. Decirles que creo que el problema es bastante más profundo, ¿no? Es profundo del punto de vista de que hay un quiebre entre sociedad y gobierno, gobiernos que han perdido la capacidad de liderazgo, que no han sabido en momentos difíciles conducir a la sociedad hacia escenarios de certidumbre. En la convocatoria hablamos de incertidumbre. El problema es que cuando la sociedad tiene incertidumbre, busca una salida por cualquier lado. Cuando la sociedad tiene incertidumbre, cancela el futuro, vive en un presente exacerbado, no sabe qué puede pasar mañana, empiezan crisis tras crisis, y no es que cuando uno ve fenómenos rupturistas y gobiernos que se desequilibran, es porque funciona mal la comunicación. Lo que venimos viendo es que lo más fácil que hay es echarle la culpa a la comunicación. Y debo decirles que ese es el primer gran error, eso es simplificar la política. Porque si solamente fueran problemas de comunicación, cambiamos al director de comunicación y se acaban los problemas del país. Y esto no funciona de esta manera, ni en Ecuador, ni en ninguna parte del mundo. Lo real y concreto, Sofía, es que en América, desde el inicio de la pandemia, hubo 9 elecciones presidenciales en América. Y en las 9 un factor en común, que perdió el oficialismo. No hablemos de izquierda, derecha, algunos quieren ponerle ideología absolutamente a todo, y es el primer gran error de análisis. Lo real y concreto es que los que gobernaban perdieron todos. Claramente, pues no supieron liderar un proceso tan complejo como el que nos tocó vivir en el mundo,
Y en segundo lugar es porque lo hicieron mal. Y si lo hicieron mal, viene otro. Ahora, ese venir otro, después podemos entrar en un análisis más profundo. Pero la primera elección en pandemia fue República Dominicana, gobernaban hace 20 años y lo sacaron. En Bolivia no habían reconocido el triunfo de la izquierda y pasó muy poquitito tiempo y volvió a la izquierda porque lo hicieron muy mal. En Estados Unidos, Donald Trump se encaminaba a la reelección asegurada. Vino la pandemia y perdió contra Biden, que desde mi punto de vista fue el peor candidato a presidente en la historia de los Estados Unidos, pero el presidente más votado en la historia de los Estados Unidos. El dilema fue Trump o contra Trump. Podemos hablar de Ecuador. El expresidente Moreno se fue con 95% de reprobación y ni siquiera pudo poner un candidato propio. Trató de que no gane alguien. En Costa Rica el candidato oficial sacó el 1%, Sofía. Vamos a Honduras, perdió el oficialismo, tomó el poder la izquierda y el expresidente ya está preso en los Estados Unidos. Podemos hablar de Colombia hace muy poquititos días y uno dirá, no, porque la izquierda, no se equivoquen, en Colombia el 80% de los colombianos que fueron a votar le dijeron que no a todo lo que tenía que ver con el oficialismo y la disputa Hernández versus Petro se terminó dirimiendo entre dos candidatos opositores y que criticaban al gobierno. Y así podríamos seguir enumerando. Son muy pocos y Brasil, como décima elección, se encamina hacia el mismo sector. Lula, un Bolsonaro débil y un Lula que vuelve fortalecido. Y esto nos marcó un gran problema de liderazgo. Nos marcó un problema que el sistema tal cual lo conocemos ya no sigue funcionando igual. Nos marcó que vivimos en tiempos de inmediatez. Hoy a los gobiernos no se les da tanto tiempo. La inmediatez de estos aparatitos celulares que ordenan nuestra vida todos los días hace que quieran respuesta ya, que se vean los efectos urgentes. No alcanza con esperar 4 años a ver si me fue bien o espero a lo que venga más adelante. Y esto genera un problema, porque la sociedad va a tiempos veloces, a tiempos de telefonía celular, de transmisión de datos, y los gobiernos van en carreta tirada por caballos, ¿no? Entonces esa lentitud hace que las deficiencias y la tensión de la sociedad sean cada día más fuertes. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos comunes en todos estos países o palabras que podríamos coincidir? Enojo, bronca, indignación, recriminamiento hacia los gobiernos, el que sea, problemas en términos de construir expectativas y esperanza, un estado de que como que el futuro está flotando, no está suspendido en el aire, y vimos un presente exacerbado. Por eso cuando un político habla del futuro, claramente la sociedad cambia de canal, pero cambia de canal porque el futuro es hoy para la sociedad, el futuro es mañana, es la complejidad, y esto ha llevado a que haya líderes que sepan interpretar un poco mejor a la sociedad, donde había espacios para poder crecer en la sociedad, y han hecho campañas, obviamente, mucho más inteligentes. También es cierto que es mucho más fácil, en estos 2 años ha sido mucho más fácil ser oposición que ser oficialismo, y que en definitiva no es casual que la democracia como sistema de gobierno empiece a sufrir, lamentablemente, y tenemos que ponerle un grado de preocupación a este tema, a sufrir un desgaste con la sociedad de ya no elegirla como el mejor sistema de vida, ¿no? O de elección de autoridades. Y creo que esto nos lleva a pensar de que inexorablemente podrá pasar 1 año, 2, 5, en un país un poco antes, en otro después, pero vamos hacia cambios radicales de sistema, ya no ideológicos, sino de sistemas de configuración de lo político asociado a la sociedad. Y no quiero hacer un monólogo, Sofía, te decía hoy, quiero que sea un ida y vuelta, que charlemos, pero bueno, es plantear este primer disparador para que podamos conversar. Muchísimas gracias, Daniel, y totalmente de acuerdo. Este aparato hoy por hoy maneja muchas campañas, maneja la comunicación, y basado en eso, la relación entre la política y los medios de comunicación, Selene, los medios de comunicación tradicionales son un factor detonante de esta incertidumbre. Tú acabas de venir de una campaña en Colombia en donde te encargabas mucho del tema digital. Los medios digitales
ayudan a generar incertidumbre o los medios digitales permiten que desde la sociedad civil, desde otros líderes de opinión, se pueda dar respuestas a la sociedad y al electorado? ¿Cuál es tu visión frente a la incertidumbre y los medios de comunicación tradicionales y digitales? Esa es una muy, muy buena pregunta, Sofía, sobre todo porque desde el 2019 y desde un poquito antes, los medios de comunicación también entran en esta crisis que entran todas las instituciones. O sea, no solo hay, como dice Daniel, una terrible crisis de representación, donde alguien es, si dice que quiere ser político, pues cae, digamos, en desgracia enseguida. No solo hay una grave crisis donde entran todos los actores políticos y están desconectados todos los actores políticos, sino también los medios de comunicación. Los medios de comunicación también entran en esta crisis. Es muy fácil ver el Latin Barómetro y las peores cifras de satisfacción con la democracia, las peores cifras de credibilidad con instituciones de primer orden, como los congresos, las asambleas, la justicia, o sea, peores cifras de credibilidad. Pero quienes también entran en esta crisis son los medios de comunicación, y sobre todo los medios de comunicación tradicionales. Y sobre todo en países que tuvieron movilizaciones en el 2019, fue muy evidente porque los grandes medios de comunicación cerraron filas en torno al poder y perdieron credibilidad. Eso pasó en Ecuador y eso pasó también en Colombia. Fue muy evidente en los titulares y era otra cosa lo que las personas veían en sus redes, por los grupos de WhatsApp, por los medios digitales, los influencers que seguían el paro tanto en Colombia como en Ecuador. Era otra la realidad que ellos veían y era otro lo que contaban los medios. Entonces, en esta desconexión tan grande, los medios tradicionales van perdiendo un poco de pierden, digamos, como el monopolio de la disputa de la verdad, porque eso es lo que es, eso es lo que hacen los medios. O sea, cuentan una verdad, se disputan la verdad, pierden un poco ese monopolio y va ganando espacio estas nuevas formas, un poco más horizontales, un poco menos producidas, un poco más creativas de comunicar, que son los influencers, los youtubers, los tiktokers. O sea, yo en esta campaña, sobre todo en la de Colombia, era muy importante cómo ciertos influencers se fueron sumando, sumando con Petro, e incluso Rodolfo Hernández tuvo un crecimiento en TikTok muy importante, que fue por un momento un reto para la campaña. Entonces, siento que son importantes los medios tradicionales, siento que siguen marcando agenda. O sea, no creo que hay que descartar como algo que ya es del pasado, siento que juegan un rol importante aún. Aquí hubo varias veces donde nos pusieron la conversación y teníamos que nosotros reaccionar, y en Ecuador también. Si quieren marcar agenda, pues marcan agenda y ponen a los actores políticos a conversar sobre algún tema, pero van perdiendo un poco de terreno y van ganando terreno estas nuevas formas con los medios digitales, que son más horizontales, que son un poco más, reflejan un poco más la sociedad. Eso es lo que siento, que los medios digitales no están tan desconectados de la sociedad como sí lo están a veces los medios tradicionales. Entonces, esta semana, querida Selena, hemos visto en Ecuador muchísimos fake news, ¿no? Que vienen de estos medios más bien digitales, de esta comunicación híbrida. Entonces, lo mismo podría haber pasado en la campaña de Colombia. Hubieron muchos fake news, tanto de un candidato como del otro. Es decir, que la incertidumbre también se genera desde los medios digitales. ¿Cómo generar una estrategia para combatir esto, ¿no? ¿En base a qué? En mi experiencia, digamos, las noticias falsas se generan no solo desde los medios digitales, que uno puede atribuirles como al ser menos serios, pues son más propensos a tener noticias falsas. Yo, en lo que he podido vivir aquí y en Ecuador, en las dos campañas presidenciales de los últimos años, es que hay una capacidad, digamos, de los medios tradicionales también de, en el momento de querer marcar agenda,
se generan también unas noticias falsas. Yo me acuerdo que hubo un escándalo desde la revista Semana que decía que se estaba financiando la campaña de Andrés Arauz con 50 mil dólares que eran del ELN. O sea, uno sabe en este negocio que 50 mil dólares en una campaña es pues absolutamente nada. Nada. 50 mil es lo que te gastas en un día en pauta digital. Así. Entonces, hacer toda una noticia, tanto los medios tradicionales de Colombia como los medios tradicionales de Ecuador, por una cosa así era esta capacidad de generar fake news de los medios tradicionales también. Entonces, siento que debería haber realmente un compromiso de los tradicionales, de los digitales, de todos los que quieran, digamos, en dar noticias a la sociedad de ser los más prolijos en la información, contrastar y todos los, digamos, principios que tiene la comunicación, pero siento que viene de lado y lado. Perfecto, Daniel. En base a esas preguntas o esas respuestas, más bien dicho, no te podría preguntar comunicación tradicional versus a la comunicación digital, porque como dice Selene, creo que los dos tienen su peso muy importante. Pero ¿quién genera más incertidumbre, no? ¿Desde qué lado se puede generar más incertidumbre? ¿Cómo generar estrategias disruptivas distintas para poder eliminar la incertidumbre ante la sociedad y para más bien promover tal vez nuevas formas de visión de política, propuestas, cómo eliminar este lado desde la incertidumbre en, sobre todo en los medios digitales, que creo que hoy por hoy se maneja mucho en campañas políticas en la región? Bueno, Sofía, a ver, en primer lugar, toda campaña, ya sea de comunicación o campaña electoral, uno debe construir un sistema de medios y de interacción. El primer gran error es comparar medios digitales versus medios tradicionales o comunicación directa. Son cosas distintas. Y cuando uno diseña una campaña electoral, tiene que tener su estrategia digital, tiene que tener su estrategia de medios y tiene que tener su estrategia de territorio o de desarrollo de estructura y contacto directo. No es que es una o la otra, esta es mejor o esta es peor. Son ecosistemas distintos, lógicas diferentes, lo importante es tener una estrategia única que se pueda bajar en cada uno de estos lugares. Primer tema, porque si no, pareciera de que estamos en una competencia si las redes reemplazan o la tecnología reemplaza lo tradicional. No, no tiene nada que ver. Y uno tiene que armar un sistema que sea multifactorial, digamos, ¿no? O multiobjetivo, o multimedio. Pero lo que no puedes dejar es ningún canal sin atender. Selena hablaba de TikTok. Y muchos políticos, inclusive partidos o organismos, instituciones, tienen miedo al TikTok. Y la pregunta no es si tengo que estar o no tengo que estar en TikTok. La pregunta es qué vas a hacer en TikTok. Por supuesto que tenés que estar porque es un canal que no podés desperdiciar como ningún otro. Ahora, después, la diferencia entre que un gobierno construya opinión pública favorable o que un candidato gane una elección es específicamente y exclusivamente en la estrategia. Sin estrategia no hay campaña, sin estrategia no hay mensaje que penetre y que genere un cambio en la sociedad. Por eso debemos pensar primero la estrategia y luego cómo la operativizamos, cuál es la implementación de esa estrategia. Yo diría por tres vías fundamentales: medios, mundo, ecosistema digital y territorio. Creo que a partir de ahí empezamos a comprender por qué hay cosas que funcionan, por qué hay cosas que hacen efecto en una campaña electoral y por qué hay gobiernos que parecen desorientados. Fundamentalmente es porque viven con el contexto y la coyuntura y no hay un proyecto estratégico con una ruta que te lleve a lo largo del camino hacia tu objetivo. Y ahí las diferencias se notan y mucho. Nos acabas de hablar de un tema muy importante que es el territorio, la comunicación en territorio. ¿Crees tú, querido Daniel, que en territorio se pueden solventar no las problemáticas, sino se pueden solventar y dar resultados a la duda a las dudas que tiene la población? ¿La investigación en territorio funciona para saber por qué la ciudadanía vive con incertidumbre? Es decir, en el país los últimos datos son alarmantes porque lo que más le preocupa a la ciudadanía es la inseguridad. Hoy, me supongo que después de las protestas sociales será tal vez el conflicto social, pero también les preocupa
el no tener acceso a un empleo, y esto genera mucha incertidumbre. Las encuestas, el territorio, el caminar en el territorio nos permite solventar estas dudas que tiene la ciudadanía, o cuál sería la estrategia para eliminar la incertidumbre en territorio. Bueno, primero, para interminar la incertidumbre, tiene que haber un liderazgo fuerte y tiene que haber un proyecto que conduzca a la sociedad hacia un objetivo común, más allá de lo partidario y lo político, por un lado. En segundo lugar, la investigación. Nosotros probamos distintos sistemas de investigación. Hicimos mucha investigación entre la primera vuelta y la segunda vuelta en Colombia. Hicimos preguntas a mí, ¿qué fue lo más eficiente? Nosotros utilizamos un método triple, digamos, ¿no?, de investigación. Utilizamos la encuesta online a través de pauta y perfiles a partir de la segmentación que buscábamos. Buscamos encuesta territorial y por CATI llamada telefónica a teléfonos celulares. Son las tres herramientas que nos permitió tener un claro espejo de lo que estaba pasando, sobre todo inclusive en lo cualitativo. ¿Por qué se comportó como se comportó la elección? ¿Cómo jugó cada candidato? Nos permitió predecir escenarios electorales y comportamiento electoral. Cuestiones, grandes hallazgos que nos dejaron la investigación entre la primera vuelta y la segunda vuelta de Colombia, y que explican muy claramente por qué ganó el que ganó y por qué perdió el que perdió. Entonces, debo decirte, como te digo, que la estrategia es el camino para vos lograr tus objetivos, tanto en gobierno como en campaña electoral. Te digo que no hay estrategia sin investigación. Y la investigación no es las encuestas para publicar en los medios quién va ganando, quién va perdiendo una elección, o quién creería que va ganando o va perdiendo. La encuesta es cualitativo. La encuesta tiene que ver con, cuando hablamos de cuanti, para medir los segmentos y qué representa cada segmento electoral. Puede servir los mapas mentales para ver por dónde está cruzando, qué le está pasando a la sociedad en un determinado momento. Pero es investigación. A partir de la investigación se construye una estrategia. Y a partir de tener una estrategia se baja en la triple vía. Si vos haces tu estrategia solamente en territorio, vas a fracasar. Vos lo que necesitas en el territorio, que cuando vas a hablar, cuando interpelás a la sociedad, cuando golpeás una puerta, cuando vas a un mitin, cuando haces una reunión, eso mismo que vos estás hablando ahí sea lo que se está hablando en las redes sociales, la conversación digital, y que también sea lo que están hablando los periodistas, los medios, los voceros, los líderes de la opinión en los medios de comunicación. Ahí, cuando vos lográs eso y lográs que haya repetición del mensaje, repetición, y volverlo a repetir, vas a haber logrado que tu mensaje penetre en la sociedad y que eso pueda generar una acción. Que la acción puede ser de opinión pública favorable, puede ser de ir a votar, la diferencia entre ir a votar o no ir a votar, la diferencia entre construir a lo largo de ese proceso un relato, una narrativa que te convoque fundamentalmente desde lo emocional. Pero ahí está la clave. Lo demás son esfuerzos aislados. Ah, sí, hice algo muy gracioso en TikTok y fue viral. Sí, ¿y eso para qué? Está en el marco de una estrategia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Con qué se complementa? ¿A quién le estás hablando? Y ahí es donde uno marca la diferencia. Por eso te diría que una de las cosas fundamentales, pero fundamentales, es la construcción de equipos especializados y profesionales. Y cuando digo especializados y profesionales, hablo que los que saben de investigación hagan la investigación, que el publicista se dedique a ser creativo y no estratega, que el estratega haga la estrategia, que el fotógrafo se encargue de la fotografía, que el de video sea el productor y editor del video transmitiendo un concepto a partir de la estrategia, y así en cada una de las especializaciones. El problema que tenemos en la política es que se ha creado una rama nueva de trabajo, que es la de los todólogos, las que saben de todo y opinan de todo. Y esto es un problema que, al igual que cualquier, digamos, problema, es como que te genera un problema interno, ¿no? Porque inclusive terminás teniendo profesionales a los cuales no escuchás y terminan infectando la campaña, sin ninguna duda, Sofía. Así es, Daniel. De hecho, tenemos un consultor amigo que a veces a estos todólogos le llaman los alejos, ¿no? Los que saben mucho y a la final no terminan ayudando, sino destruyendo las campañas. Así que mucho cuidado a todos aquellos consultores que se creen todólogos. Una campaña, como dice el consultor y experto Ivoscus, requiere de muchos profesionales.
Querida Selena, querida Daniel, comentarles que vamos a abrir y a todos nuestros participantes el chat para que puedan hacer preguntas. Me van a pasar algunas de las preguntas, así podemos solventar las dudas de los más de 93 participantes en este Zoom, muchos conectados por el en vivo de la Universidad de los Hemisferios, así que agradecerles. Yo quiero hablarles ahora de la última campaña reciente que hubo en Colombia. Los dos tuvieron un papel muy importante. Selene, desde el interior de la campaña con los medios digitales y con estrategia digital, y Daniel desde la observación democrática, ¿no? De ser observador y el control de los votos, que también es un arduo trabajo. Selene, mi pregunta es, la incertidumbre también se genera en los equipos al interior de las campañas políticas, sobre todo cuando hay sorpresas, ¿no? Vimos llegar a un outsider que quizá no se lo vio llegar antes, o bueno, quizá desde las afueras no lo vimos llegar, tal vez desde el interior sí. ¿Cómo genera o cuál es la respuesta del equipo frente a estos outsiders que hoy por hoy en la región están vistos ya, ¿no? Siempre se espera que haya el espacio para el outsider. ¿Cómo lo vivieron desde el interior de la campaña? Y después la pregunta para Daniel va a ser, ¿cómo se vivió la incertidumbre que vivió Colombia en esos días, el día del voto? Primero voy con Selena. Pues primero decir que hay toda una serie de políticos que yo reconozco que logran interpretar mejor, digamos, este sentimiento antipolítica de nuestras regiones. Siento que en su momento Pedro Castillo en Perú, siento que Milei en Argentina, siento que incluso Bolsonaro en Brasil interpretan bien la sociedad. Y aquí Rodolfo Hernández interpretó muy bien la sociedad en un momento. Ellos saben que la gente no quiere a los políticos, entonces Rodolfo Hernández se presentaba como, yo no soy político, yo soy ingeniero, igual es mi ley. Y también hablan como no hablan los políticos, no se visten como se visten los políticos, es decir, no pretenden estar formales hablando en tarimas, ¿no? Sino realmente su comunicación es más cercana, su estilo es más personalista. Insultan, o sea, Rodolfo Hernández insultaba y después decía, perdón, es que pues yo soy así como ustedes también insultan, bueno, pues yo también, y la gente le creía. Entonces tienen mucha credibilidad en eso, solo que no se ajustan al modelo de los políticos tradicionales y esa es una de sus principales fortalezas, esa rebeldía, esa autenticidad. Que generan, digamos, estos personajes es de tener en cuenta y de estudiar. Las dos últimas semanas antes de tener la primera vuelta, pues vimos un crecimiento enorme de Rodolfo Hernández en las encuestas. Y fue, digamos, para la campaña fue muy difícil asumir, cambiar de adversario. Digamos, uno tenía todas las fichas, todo el contraste, toda la campaña dirigida con el adversario Fico Gutiérrez. Y de repente en dos semanas, solo las dos últimas semanas, tuvimos que modificar completamente las cosas y contrastar con el otro adversario, hacer la campaña, digamos, A, B y C, todo diferente, porque te sale en las encuestas otra realidad que no es la que uno imagina. Y realmente había muchísimas dudas de que realmente pase, porque yo recuerdo incluso al interior del equipo, cuando ya teníamos la instrucción de empezar a trabajar en lo digital, digamos, en otros términos, porque cuando surge un adversario como Rodolfo Hernández, te implica ya no hablar, por ejemplo, del uribismo y el antiuribismo. Te saca completamente, cambia los términos del debate y no, uno tiene que empezar a hablar sobre quién es el cambio para Colombia, o sea, qué tipo de cambio. Y uno tiene que modificar completamente los términos. Y muchas personas al interior de la campaña, al interior, digamos, del equipo, estaban escépticas de hacerlo. Entonces, se genera incertidumbre en los equipos porque no están seguros de que realmente eso vaya a pasar. Yo recuerdo a muchos de mis compañeros diciendo, no, las maquinarias van a operar y va a pasar Fico Gutiérrez, estoy seguro. O sea, había mucha incertidumbre, mucha
había mucha necedad también en ese momento. Por eso es lo más importante que hay que hacer en una campaña es no escuchar a la intuición, no es que alguien va a saber lo que va a pasar en el futuro. Lo único que hay que hacer es entender y interpretar bien a los electores. ¿Y eso qué significa? Investigación cuantitativa, es decir, tener un buen tracking que me diga a mí cómo van las preferencias electorales acomodándose los últimos días, y cualitativa. En la investigación, ¿cuál fue fundamental para entender las razones por qué, digamos, Fico Gutiérrez no crecía? O sea, no crecía, se estancó y uno, ese movimiento lo pudo, o sea, yo pude entender eso en los cuales y ahí me pude convencer de que realmente no iba a pasar a la segunda vuelta. Entonces, es fundamental, más allá de creernos adivinos, de creer que tenemos instinto, de creer que tenemos olfato, es entender bien qué quiere el elector. Y eso es una investigación cuantitativa y cualitativa muy rigurosa que tiene que dirigir las decisiones que se toman en una campaña. Entonces, claro, mucha incertidumbre cuando te cambian de adversario de un rato para el otro. Y ya en segunda vuelta, también, como nosotros veíamos que la suma de los votos de Fico más los votos de Rodolfo, o sea, a nosotros nos costaba mucho más crecer en votos que a Rodolfo. Entonces había mucho, mucho pesimismo, digamos, en torno a la elección. O sea, mucha gente decía, no, ya contra Rodolfo no vamos a ganar. Porque si tú sumas los votos, el 22% que sacó Fico, más lo que él ya tiene, más los que no nos quieren, no, ya nos ganaron. Pero en la política las cosas no son como la matemática. En política el 1 más 1 no da 2. En política los electores no necesariamente van a cambiar su voto, no van a transitar tan inmediatamente como uno cree que sumando se puede hacer. Los electores operan. En los electores operan muchísimas cosas más y el reto de una campaña es entender qué es lo que opera y justo ahí, en eso que opera, darle una respuesta al elector. Entonces, yo creo que eso fue lo que se hizo en la segunda vuelta, entender bien el momento, entender cuál es la pregunta de la elección y ser muy sensible en las cosas que se hacen, se dicen, porque también el tiempo es muy, era muy corto. Así es, Elena, los votos no se transfieren, ¿no? Y eso hay que hacer es entender muchas veces en estrategia a los políticos. Querido Daniel, tú, no sé, tu visión ya el día del voto, ¿no? No solo en Colombia, sino que has sido observador en muchos países, consultor en muchos países. El día de la elección, ¿cómo se genera la incertidumbre y cómo lograr una estrategia para que el día de la elección la gente en otros países vaya a votar? Aquí en Ecuador, ustedes saben que el voto es obligatorio, pero en otros países es impulsar a que vayan a votar. Segundo, que dejen la incertidumbre y tercero, que voten por mi candidato. Sí, a ver, primero la incertidumbre no la van a dejar, digo, para ir a votar. Lo que sí va a suceder, y creo que quedó muy claro en Colombia, dos cuestiones. En primer lugar, que tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, el proceso fue transparente, los resultados estuvieron rápidos y no hubo discusión. Si bien previo a la elección yo creo que había algunos que se querían vacunar y trataban que su propia impotencia electoral echarle la culpa al proceso o anticipar escenarios catastróficos de fraude. Y lo primero que me parece importante es que no hubo no solo ningún tipo de fraude, sino que el día de la segunda vuelta, 4 y 45, 45 minutos después de haber cerrado la elección, estuvo el resultado y unos minutos después el propio Hernández reconoce la derrota y se fortalece la democracia, como primer análisis. Ahora, también te digo y comparto lo que decía Selene, que la campaña de Petro de cara a la segunda vuelta era, digamos, cuesta arriba, ¿no? Era muy complicado. Claramente Hernández creció mucho más que Petro de la primera a la segunda vuelta, que pasa de 27 puntos a 47, crece 20 puntos y Petro crece 10, pero con esos 10 le alcanza para pasar los 50 y poder ganar. Ahora, ¿qué es lo que vimos nosotros en la investigación durante las 3 semanas? Que eso fue una pendiente donde Hernández, el día después de la elección, estaba muy arriba. Y todos los días caía un poquitito, todos los días. Una pendiente que era lineal, así. Y por el otro lado, el de Petro, al revés, subía todos los días un poquitito. Y llegamos a 48 horas, te diría 72 horas antes de la elección, casi en un empate o en error de cálculo, digamos, ¿no? En margen de error. ¿A qué se debió eso? Y claramente que hubo una estrategia de Petro consolidada, de crecimiento de primera a segunda vuelta para poder quebrar el 50%.
y que Hernández te diría que actuó más de jefe de campaña de Petro que de candidato propio. Primero, no hizo campaña los 21 días. Segundo, cada vez que abrió la boca, la cagó. Uy, perdón por la palabra, ¿no? Pero cada vez que abrió la boca, dijo pavadas. Dijo que iba a repartir droga gratis para acabar con el narcotráfico. Habló mal de la Virgen, atacó a las mujeres. No fue al debate donde perdió su característica de presidenciable y ante la primera amenaza desapareció del país. Entonces digo, si desaparece del país, ¿quién nos tiene que conducir? ¿Quién nos va a defender? Es como decía el Chavo del Ocho, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿No? Y yo te puedo asegurar, mira, de la primera vuelta a la segunda vuelta, el voto propio de Hernández, vamos a suponer que sacó 28 puntos redondos en primera vuelta, Hernández perdió voto propio de la primera a la segunda 2.8%, que fue directo a Petro, o sea que eso es el 5.2%. ¿Y por qué lo dejaban Hernández? Yo tengo los audios grabados de todas las encuestas cualitativas y era increíble escuchar. Primero porque no es independiente, porque lo apoya Uribe, porque no va al debate, porque habló mal de la Virgen, porque dijo algo de las drogas, porque no me da confianza, porque tengo miedo. Y la elección se resolvió 50-47. Entonces, claramente cuando uno hace el análisis crudo de la elección, y eso tiene que ver con las estrategias de campaña, si vos tenés un umbral de crecimiento con un techo bajo, bueno, si hacés que tu adversario crezca un poquito menos o se enrede todos los días, seguramente te va a servir por lo menos para que él no sume. Y me parece que eso resolvió estos 21 días de campaña, donde, como te comentaba, hicimos 4 investigaciones muy, muy, muy grandes, contextuales, cualitativo, y fue muy interesante poder ver ese comportamiento electoral, cómo se termina dándoles el día de la elección. Que el día de la elección, debo decir, que fue de incertidumbre para todos, porque si bien uno veía estas pendientes, hasta que no se cuente con diferencias tan chiquititas, hubo un aumento de la participación, estamos hablando que fue récord de participación en Colombia, ¿no? Entonces, eso te genera más incertidumbre aún. Por eso creo que quiero destacar el proceso electoral. Una boleta única en papel, fácil, sencillo, rápido. La gente entraba, salía, votaba. Permitió que participe toda esa cantidad de gente. Y la verdad que la transparencia de los resultados y la rapidez hicieron un gran trabajo en Colombia. La registraduría es la que tiene a cargo la organización y la transparencia del acto electoral, sin incidencias, sin problemas, y donde la gente se pudo expresar libremente, en paz y con seguridad, que no es un tema menor para todo lo conflictivo que venía ese proceso y los mantos de sospecha que se habían generado a partir de los problemas en la elección del 13 de marzo en la legislativa de Colombia. Clarísimo, Daniel. Selena, Daniel, les cuento que ya estamos casi con 100 participantes en Zoom. Muchas personas nos están viendo también por nuestra transmisión en vivo desde las cuentas de Universidad de los Hemisferios. Tenemos varias preguntas. Vamos a intentar resolver la mayoría por el tiempo. Les pido que las respuestas sean muy cortas. Y la primera pregunta es de Ronnie para Selene. ¿Debe utilizarse la comunicación disruptiva como herramienta de éxito en las campañas electorales, Selene? ¿Qué opinas sobre la disrupción en las campañas? Yo creo que la comunicación, digamos, tradicional y la misma publicidad tiene límites. O sea, cuando uno hace la típica postal ahí, muy publicitaria, y la envía en no genera, no sé si rechazo, pero se vuelve, digamos, no tan creíble para el público. Las cosas que más me funcionaron a mí, digamos, fueron las más rápidas, las incluso que salían medias feas, o sea, pero las más creativas, las más editadas con el celular, no tenían que ser las piezas que a veces uno se demora en hacer, que hacen 4K, que descarga, que subtitula. Esas piezas fueron las que menos me funcionaron en la campaña de Colombia. Las que más me funcionaron eran las que estaban ahí todas, las que eran inmediatas, porque las personas quieren ver, los consumidores quieren ver inmediatez, pero también quieren ver realidad, o sea, quieren ver las piezas no mejor publicitarias que se vea como un comercial de Chanel. No, realmente quieren ver, o sea, las equivocaciones. Los mejores videos fueron los que salían Petro con una pelea de perros al lado. O sea, lo más sencillo, lo más creativo, lo más rápido fue lo que más me funcionó en esta campaña. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de disrupción, sí, porque la publicidad va teniendo límites y las piezas más producidas, esos grandes spots de campaña, ya solo nos quedan para la vanidad
de los estrategas y los consultores de, miren, este spot, o sea, no son creíbles. Las cosas que más me funcionaron fueron los videos de TikTok donde Petro comía una empanada, o sea, esas cosas, el alcance orgánico de esas cosas simples era mucho más que cualquier pues, spot de campaña elaborado donde siguen al candidato, donde todo parece perfecto. No, la gente quiere realidad, credibilidad. Y en un mundo donde existe tanto rechazo a los políticos, en un mundo donde ya no les creemos nada, verlos en un spot, todos producidos, no ayuda. Definitivamente, ¿no? Yo creo que las personas, la ciudadanía busca personas auténticas y en esto hay que trabajar mucho dentro de la estrategia. Querido Daniel, voy a unir dos preguntas que creo que tienen mucho que ver la una con la otra. La primera nos pregunta Gabriel desde la plataforma Facebook. Un saludo afectuoso con la tendencia del péndulo político hacia la izquierda ideológica en la región. ¿Ecuador y Brasil están destinados a esta tendencia en las próximas elecciones presidenciales? ¿Qué opinas tú? Tú hablabas de las ideologías, que a veces no son tan importantes las ideologías. ¿Cómo ves Ecuador y Brasil en las próximas elecciones presidenciales? Mira, Sofía, lo que yo decía no es que no sean importantes las ideologías, sino que hoy no es el peso de definición del voto. Hoy el peso de definición del voto tiene que ver con no votar a los que están o que se vayan los que están. Y te diría que a priori, en Brasil, Bolsonaro tiene una reelección prácticamente complicada o difícil, si bien falta para la elección, y te diría que lo de Lasso va en el mismo camino, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? Bueno, habrá que ver. ¿Qué es de superación? ¿Qué interpela a la sociedad? Más allá si es de izquierda o de derecha, o de centro, habrá que analizarlo. Son contextos, son momentos, todo depende de la investigación, la profesionalización. No, no hay que simplificar esto de izquierda versus derecha, porque la sociedad no funciona así. Uno lo ve muy fácil cuando investiga y dice, no es, yo voy a votar a alguien de derecha, yo solamente voto izquierda. No, no, no. Hay emociones, hay convicciones, hay formas de representar el cambio radical frente a modelos que no funcionan. Y hay muchas causas también, ¿no? Que a veces los políticos se olvidan de seguirlas o de manifestarlas. Esta pregunta es para los dos porque tiene que ver mucho con la coyuntura nacional y quisiera empezar contigo, querido Daniel. Es de Félix Castellanos y de Lisbeth. Ellos nos preguntan cómo manejar esta crisis actual del gobierno. ¿Qué estrategia es aconsejable para enfrentarla? Vamos 11 días ya de protestas y no vemos una solución. Lasso comunica, esto dice Lisbeth, Lasso comunica a través de medios digitales. ¿Hasta qué punto es beneficioso, es serio este medio? Para ella, el TikTok sigue siendo muy informal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentar esta crisis? Y si es correcto el uso de los medios digitales por parte del gobierno, querido Daniel. Mira, todos los medios son válidos. Volvemos a la pregunta, esto lo hablamos al comienzo, ¿no? No es que es la televisión o los medios digitales. Uno va a elegir el medio en el que se sienta mejor y el que comunique y haga tal vez que su contenido llegue al público. Pero a mí me parece que el problema es otro, no es una cuestión del canal, sino el problema es de liderazgo. Hoy, frente a esta crisis, lo que uno necesita es un líder que sepa hacia dónde va, que conduzca el proceso, que ceda, que priorice el diálogo, la convocatoria, y sobre todo cuando hablamos de diálogo, no es el decir llamo un diálogo, sino es el diálogo político, cómo uno, con qué actores y qué consenso político genera para poder llevar adelante las decisiones. Porque, a ver, no nos olvidemos, Sofía, de acá lo interesante de poder analizar, y voy a hacer el paralelismo con Perú, por ejemplo, en Perú, Pedro Castillo en primera vuelta sacó 16%, no sacó 50, sacó el 16%. En segunda vuelta saca el 50 y automáticamente él se creyó que representaba el 50% de los peruanos. Y este es el error, él sigue representando al 16% que es su voto. Lasso en primera vuelta sacó el 19%. Ese 19, ¿cómo construyó la llegada al 53 o 54%? Tratando de que no voten por el otro, no por sus ideas o sus proyectos, sino por el contraste para que no votaran al que estaba enfrente. Y eso genera que ante cualquier debilidad vos generes problemas permanentes y te diría que no es un problema de comunicación, es la política. Si uno cree que son problemas de comunicación, si es TikTok, si son las redes, si lo dijo en la tele, es un problema de liderazgo y sobre todo político. No se confundan,
porque si no es simplificar el problema y lo más grave es que no van a encontrar la solución al problema, porque esto se resuelve con política y con liderazgo. La misma pregunta para ti, Selene. Tú eres una experta en medios digitales, en estrategia digital. ¿Cómo plantear resolver esta crisis con tantas fake news de lado y lado, tanto desde las protestas sociales como desde el gobierno? ¿Cómo dar el mensaje claro a la ciudadanía y cómo evitar esta incertidumbre en estos momentos que nos encontramos en el país? Yo estoy completamente de acuerdo con Daniel. No, antes de saber comunicar o los medios, tengo que tomar primero la decisión política y segundo tengo que realmente decidir, voy a reconocer a la CONAIE como un actor político con el que yo legítimo, con el que yo me tengo que sentar, voy a institucionalizar la desconfianza política y no voy a poner a las fiscalías y a todas las agencias, digamos, que de control a trabajar conmigo. Es decir, primero hay decisiones políticas que se tienen que tomar, hay cuestiones políticas que se tienen que resolver. Voy en el marco del Ejecutivo, voy a fortalecer el sistema de salud, voy a declarar en emergencia el tema de salud, voy a realmente ocuparme de los combustibles, es decir, voy a procesar todas esas demandas o no. Entonces, yo primero como gobierno tengo que resolver la política, las cosas de la política pública, tengo que ver cuáles van a ser mis adversarios, los voy a reconocer como legítimos o no, y después voy a hacer un ejercicio de comunicar. Si yo no resuelvo la política, si yo no resuelvo estos temas de política pública y de política, como en inglés a veces es más fácil esta distinción entre policy, politics, es porque te permite, digamos, una gran variedad de significados. Si no resuelvo estas tres cosas, no voy a comunicar absolutamente nada. Y todo lo que comunique va a ser como ha sido hasta ahora. Es decir, Guillermo Lasso dice que sí al decreto de excepción en salud, después se retracta, después sale en 24 horas. Es decir, después hay todos estos errores de comunicación porque las decisiones políticas no son claras. Muchísimas gracias. Hace un momento Daniel hablaba de ser oposición o ser oficialismo. Daniel, generar incertidumbre como estrategia de oposición, ¿sí o no? Depende, ni sí ni no, depende de un montón de factores más. Porque vuelvo a decirte, en momentos de incertidumbre, llega un momento, cuando vos sos oposición, inclusive lo discutíamos ayer en la estrategia de una campaña de otro país que no es ni Ecuador ni Colombia, discutíamos, bueno, con un candidato opositor, ¿no? Está bien, sí, generar incertidumbre, descreimiento del gobierno, pero ¿hasta dónde? Porque al final del camino la sociedad acepta que un político haga un análisis de la realidad. Pero después quiere que le muestre un camino con expectativa, un camino con futuro. ¿Dónde es la salida? Mostrame cuál es mi salida. No me digas que al final del camino llego al precipicio y me tengo que tirar de cabeza y se me acabó el mundo. Entonces, depende. Depende de un montón de factores, de los candidatos, de tu posición, de la sociedad, de tu historial. Y a partir de ahí sí podemos decidir si es más incertidumbre, es más crítica al gobierno o es mostrar que hay una salida. Andrea Pacheco nos pregunta, Selene, y me gusta mucho esta pregunta, porque se vienen elecciones locales en el Ecuador el próximo año. Ya de hecho muchos candidatos se han lanzado ya. ¿Cuál sería la estrategia de los candidatos, ya hablando en comunicación política, ¿no? ¿Cuál debería ser la estrategia de los candidatos que quieren llegar a las alcaldías, a las concejalías o a las juntas parroquiales en nuestro país? ¿Tomar parte dentro de estas luchas sociales o tomar parte dentro del gobierno, mantenerse al margen? ¿Qué les dirías tú como consultora? Yo les diría, pues, que las elecciones que se vienen en Ecuador, las locales del 2023, van a ser unas locales donde todo está abierto. O sea, el mapa va a ser un colorido, o sea, como nunca hemos visto. No va a haber fuerzas políticas hegemónicas que se lleven grandes pedazos de las franjas como se llevaron, digamos, en el pasado. Desde el 2019 hay una reconfiguración de las fuerzas políticas locales. Los partidos políticos tradicionales están perdiendo, digamos, cancha, todos están golpeados. Si uno ve incluso esta asamblea actual,
a pesar de que tiene una buena representación, o sea, es una asamblea plural, tiene representaciones importantes de algunos partidos, está completamente desconectada de la sociedad. Yo escuchaba una entrevista de Tesio Machado que decía, lo más popular que hay en la asamblea son las personas que están limpiando la asamblea, porque los asambleístas están completamente desconectados de la realidad. Y no hay figuras, o sea, los liderazgos locales en todas están, digamos, muy, muy golpeados. El liderazgo de Cintia Viteri en Quito ha sido un desastre, digamos, los 8 últimos años. No hay un liderazgo fuerte que pueda decir esta persona representa a Quito. Entonces, todo está abierto. Mi consejo sería que en un escenario abierto de rechazo antipolítico, donde al gobierno le está yendo mal, donde las fuerzas políticas que están, digamos, que tienen o representación en asambleas o representación en prefecturas y eso también les está yendo mal, mi consejo sería construyan algo nuevo, construyan sobre lo que quiere la gente. Hablen el lenguaje de la gente, investiguen su, o sea, si quieren ser presidente de la Junta Parroquial de Pifo, pues investiguen las necesidades de Pifo y conversen sobre algo que la gente quiera conversar. Esa es digamos, la clave de una campaña, pero todo está abierto, no se casen con nadie, los partidos tradicionales y los políticos tradicionales pueden restarles más que sumarles. Así es, quería Selene, decirles a todos nuestros participantes que he puesto en el chat un form para que lo puedan llenar y puedan llegar sus certificados de participación. Yo quisiera terminar con un mensaje final, tanto de Selene como Daniel, agradecerles muchísimo por estos espacios tan enriquecedores, estos espacios organizados por la Universidad de Hemisferios, por la Escuela Continua de Educación Online y por IMF, y decirles nada más que este último mensaje sea en base a la educación. Nosotros, como Universidad de Hemisferios, IMF y la Escuela Continua de Educación Online, tenemos la maestría de comunicación política y lo que buscamos es justamente formar a estos profesionales que van a ser asesores, consultores, docentes, estrategas en todo, ¿no? En todos los ámbitos para que realmente puedan tener una formación 360. Daniel, te viene también el Congreso Latinoamericano de Comunicación Política en Quito. ¿Cómo podemos seguir formando, educando para que esta educación no sea informal y para tener cada vez más políticos? Yo siempre digo que hay que formalizar a la política, no es momento de formalizar y para eso son estos espacios de educación. Las universidades y la academia tenemos mucha responsabilidad hoy por hoy en hacer país y por eso hacemos estos espacios. Daniel, tu mensaje sobre la formación, educación, invitarles a todos a que se sigan uniendo a estos espacios. Bueno, Sofía, en primer lugar, felicitarlos por el encuentro, por la convocatoria, por el ida y vuelta, por las preguntas. Mirá, lo que yo te digo, hace 15 años venimos haciendo formación política y de consultoría con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, con el sitio cumbre.online. Y la semana próxima vamos a tener en Ecuador el Congreso Iberoamericano que tú mencionabas, jueves y viernes, donde la idea es poner en práctica y hablar de todo lo que nos está pasando, el contexto y coyuntura de Ecuador, cómo salir de la crisis, cómo plantear las campañas locales en un contexto de crisis. Selene decía muy bien hace unos minutos, está abierto, está para cualquiera. Lo que yo digo es, está para cualquiera, pero sobre todo va a estar para el que tenga una estrategia clara, concisa, simple, que le marque el rumbo y la ruta para ganar el día de la elección el 5 de febrero. Con lo cual, digo, la capacitación tiene que ser continua. Jueves y viernes vamos a estar en Quito. Queremos dejar un aporte también al diálogo ya que han planteado muchos sectores, pero también a la pacificación, a buscar puntos de encuentro y no de desencuentro. Y me parece que ese es un rol que nos hemos planteado históricamente desde la cumbre, de no estar ni de un lado ni del otro, sino estar sobre todo, pero sobre todo, del lado de mejor política, mejor comunicación, mejor democracia, fortalecer las instituciones. Y si podemos hacer ese aporte, ¿cómo no vamos a estar la semana que viene en Ecuador? Cuando muchos en nuestra profesión dicen, bueno, hay que salir de los escritorios, a veces se critica fácil a los políticos, para los que estuvimos en los dos lados y conocemos lo que es estar en el territorio, embarrarse, enfrentarse con la sociedad, digo, por supuesto que la semana que viene vamos a estar en Ecuador tratando de dejar un granito de arena que aporte al fortalecimiento democrático y de las instituciones. Así que agradecerle a la universidad
y a vos, Sofía, por ser parte también de este proyecto que ahonda aún más la idea de formación y capacitación política. Muchísimas gracias, Daniel. Además, comentarles a todos los participantes que Daniel es parte de la plana docente de la maestría de comunicación política. Querida Selene, mi admiración total, mujer joven. Yo siempre digo que hacer política, tanto en la consultoría como en las papeletas, sigue siendo complicado. Así que tu lucha nos inspira a muchas a seguir en este mundo de la consultoría. Tu mensaje en base a la formación y a la educación, que es tan importante hoy para ser país. Muchas gracias, Sofía, por tus palabras tan, tan amables. Yo diría que nuestro rol como consultores, consultoras que estamos, digamos, en medio de esta vorágine, yo creo que a partir de la pandemia hay ciudadanos que ya no quieren las viejas organizaciones que lo representaban, no quieren ser más inmediatez, quieren, digamos, si pueden escribirle a un ministro por Twitter qué partido político van a buscar. Es decir, todo está tan de cabeza que nosotros como consultores y ustedes que se están formando como tal, tenemos la obligación de tratar de unir esta tremenda desconexión entre la sociedad y la política, entre los políticos y una sociedad que cada vez es más horizontal y cada vez más tiene estas capacidades de representarse a sí mismo. Entonces, siento que estos espacios que ustedes han generado aquí y que nuestro rol se profesionalice es fundamental, porque en las campañas siempre llegan el amigo de tal, el que sabe de red, el que dice que dice cuánto, pero tener realmente un diploma, tener realmente una formación en el tema, tener experiencia es lo que importa mucho en este oficio, de que cada uno se vaya educando para poder servir mejor. Entonces yo celebro estos espacios y pues les deseo el mayor de los éxitos en la cumbre de la siguiente semana, que es muy necesario seguir hablando de este tema. Es muy necesario profesionalizar este tema en un país como en Ecuador, porque en Ecuador existe aún mucho patrimonialismo, los puestos, digamos, de asesores se llenan con los amigos, los sobrinos, los tíos, los ni sé qué. Somos sociedades patrimoniales y como decía Fukuyama, nos seguimos más por las relaciones sanguíneas, consanguíneas y nuestros amigos antes que por el mérito. Y es importante que más personas lleguen a los espacios por los méritos, que más personas lleguen porque son personas técnicas, profesionales, porque la comunicación política es también un oficio profesional, técnico, que requiere una expertise. Entonces, celebro que todos estén aquí, que nos hayan escuchado tanto tiempo. Y muchas gracias, Sofía, por hacer estos espacios posibles. Así es, Selene, más de 90 personas hoy en este Zoom y muchas personas más nos siguen en las cuentas de la Universidad de Hemisferios. Esto quiere decir que a muchos nos interesa cambiar el país, ¿no? Que a muchos nos interesa hacer país desde las causas y desde nuevas propuestas. Piden algunos de los participantes si pueden dejarles sus contactos de redes sociales a los ponentes en el chat. Les pido que lo puedan hacer. Decirles también que toda la información de Universidad de Hemisferios, de las maestrías, de la escuela online educación continua y de IMF Smart Education se encuentran en la página web. Agradecerles a todos por este espacio. Daniel y Selene, invitadísimos para los próximos webinars que tendremos, y agradecerles también a nuestras autoridades de la universidad que también nos han acompañado en este webinar. Buenas noches con todos y sigamos viendo qué hacer por nuestro país. Son días muy duros y tendremos que plantear en no más odio, no más lucha de unos contra otros, sino propuestas, formación y educación, que es la única manera de cambiar el país. Buenas noches con todos y muchas gracias. Muchas gracias.